Imagina por un momento que te regalan un supercomputador multiforme y multifuncional, con armadura robótica, expansor de habilidades kinemáticas y multiforme. Esta super máquina, el Megamind 1.1, costó más de 7 billones de euros y fue super regalo que alguien te dio. Sin embargo, al buscar por todas partes, te diste cuenta que no hay manual de instrucciones. ¿Qué vas a hacer? Después de pensar detenidamente, se te ocurrió la idea de buscar a otras personas con otros Megamind 1.1 y te diste cuenta de que a ellos tampoco les habían regalado manual de instrucciones, pero que ellos, por medio de mucha experimentación, habían desarrollado manuales propios sobre algunas de sus funcionalidades. De este modo, tú contactaste a la mayor cantidad de ellos y formaste un manual general de uso del Megamind. Al cabo de varios años, fuiste capaz de realizar cosas realmente asombrosas con estas máquinas. Tan asombrosas que nadie las había podido realizar antes. Y ayudaron demasiado a las personas que te rodeaban y a todo tu medio ambiente. Por ello, fuiste recordado siempre como una persona extraordinaria. Ahora, te voy a contar un secreto y por favor manténlo entre tú y yo. A ti también te dieron un Megamind 1.1 desde hace varios años. De hecho, tú tienes control interno directo y permanente de tu Megamind. ¿Sí? Tu Megamind es la entidad más extraordinaria y multifacética del universo entero. Y se encuentra localizada desde las plantas de tus pies hasta tu cabeza. Está delimitada físicamente por tu piel y tiene sus centros de operaciones principales entre tus orejas y dentro de tu pecho. ¿Sí? Ya creo que sabes a lo que me estoy refiriendo. Y no creas que la conoces porque a ti tampoco te dieron manual de instrucciones, ¿o sí? Tu Megamind tiene una característica fundamental. Es capaz de generar diversas materializaciones o formas de inteligencia que resultan ser más amplias de lo que hayas podido escuchar hasta ahora. Por ejemplo, Teorema Gómez Ramírez dice que todo dominio de Forsyth sobre el anillo de polinomios en un campo perfecto es un dominio normal si y solo si la codimensión del ideal de Forsyth es mayor o igual a 2 y la codimensión del anillo de Forsyth y de derivadas parciales de Forsyth es estrictamente mayor que 2. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volks wahrer Himmel. Sufriere jausen, groß und klein, hier wenig Mensch, hier darf ich sein. Music to hear, why hear'st thou music sadly? Sweets with sweets were not, joy delights in joy. Why lost thou that which thou received not gladly, or yet receive with pleasure that I know? Ustedes saben que uno de los estudios más largos y extensos de la historia de la humanidad lo hizo Harvard durante más de 80 años sobre el desarrollo humano y felicidad, y reveló que uno de los componentes fundamentales de la felicidad es la estabilidad y la profundidad de las relaciones interpersonales. Ni siquiera la cantidad, simplemente qué tan profundas y estables a largo plazo son mis relaciones interpersonales. ¿Te gustaría comprender cómo usar efectivamente tu Megamind para poder descubrir y ejercitar efectivamente los talentos cognitivos primarios
relacionados con las anteriores formas de inteligencia? ¿Querrías conocer más detalladamente cuáles son las leyes específicas que gobiernan el funcionamiento de los mecanismos funcionales de tu Megamind para poder sacar todo su potencial escondido? ¿Estarías interesado en poder saber hasta qué punto tú mismo, de un modo inconsciente, has desarrollado diversas subrutinas de tu Megamind? ¿Conoces los límites específicos y el rango de acción total de tu Megamind? ¿Te gustaría saber si otros agentes artificiales te pueden o no colaborar efectivamente en tareas que para tu Megamind fueran muy rutinarias y repetitivas? En este sentido, sabes que la inteligencia humana global es la fuente esencial de todo el desarrollo tecnológico actual, y la inteligencia artificial te colabora tangencialmente de modos cada vez más efectivos. Quédate en sintonía y con suficiente perseverancia lo descubrirás. Solo necesito de ti un compromiso y entrega total para lo que sigue. Solo eso. Estoy seguro de que me lo puedes brindar. Tú no eres simplemente inteligente. No. Tú eres mucho más inteligente de lo que puedes imaginar.